Bienvenidos. Estamos en el voladero Las Nubes del municipio de Curití. El vuelo que vamos a realizar se llama un vuelo dinámico o un vuelo de ladera. Vamos a sobrevolar la montaña aproximadamente unos 15 minutos. ¿Qué significa vuelo dinámico o vuelo de ladera? Es que el viento viene, choca contra la montaña y sube. Lo único que hacemos es surfear la montaña. Es un vuelo de ida y regreso, volviendo al mismo sitio. Normalmente se aterriza en el mismo sitio porque las condiciones acá son muy buenas, es muy fácil volver al mismo sitio. O si no, si las condiciones cambian, a veces aterrizamos abajo y nuevamente el transporte va y nos recoge. Estamos a 1850 metros sobre el nivel del mar. La montaña tiene un desnivel de 200, es decir, hay 200 metros a la parte de abajo de la montaña. Y la altura que ganamos en vuelo depende de las condiciones. A veces hemos logrado subir unos 1000 metros por arriba de la montaña y volver al mismo sitio. El vuelo que vamos a realizar se denomina vuelo tándem o vuelo biplaza. Es decir, el pasajero va acompañado de un piloto en todo momento. El equipo que vamos a usar en vuelo básicamente es un ala, una silla de piloto con su respectivo paracaídas, una silla de pasajero, dos cascos y un radio de comunicaciones. El vuelo dura aproximadamente 15 minutos y volvemos al sitio. Este sitio de vuelo es aprovechado para el vuelo más que todo en horas de la tarde. Normalmente volamos de 1 de la tarde a 6 de la tarde, pero todo depende del día. Hay veces que el viento es tan fuerte que no se puede volar, o hay veces que el viento es tan suave que igualmente no se puede. Se podría con viento suave o sin viento, pero el vuelo sería muy corto y aterrizaríamos abajo, aproximadamente unos 3 minutos, que eso no es lo que se vende usualmente. El parapente es un deporte que depende directamente del clima. Es decir, si el clima nos lo permite, podemos hacer el vuelo. Y si no, definitivamente no lo haríamos. También es importante que hay que tener en cuenta que el viento varía en el transcurso de la tarde. A veces el viento es fuerte, es bien para volar personas de mucho peso. O a veces el viento es suave y es bien para volar personas de poco peso. En nuestra compañía hay pilotos de diferentes pesos. Hay pilotos de 90 kilos, pilotos de 60 kilos, pilotos de 70 kilos. Siempre lo que tratamos de hacer es nivelar piloto-pasajero. De ser el caso, también no volar si el viento es muy fuerte. Hay que tener presente que el orden de salida no es por orden de llegada de quien se inscribió primero en la planilla. El orden de salida es respecto al clima, el piloto y la aeronave que lleva el piloto. Esa decisión la toma directamente el piloto. Entonces, no vamos a estar llamando a las personas ni por orden de lista, sino por orden de peso. Y de ser el caso, se puede excluir a alguien de no volar, porque si el viento es muy fuerte y las personas son muy livianas, lo más probable es que no se pueda. O tengan que esperar bastante tiempo hasta el final de la tarde a que el viento baje y se pueda volar. El despegue. En este sitio, como hay viento, el despegue es bastante sencillo. Normalmente siempre hay dos asistentes de pista que colaboran al pasajero y al mismo piloto, porque a veces el viento logra superar la fuerza que puede hacer piloto y pasajero. Entonces, por eso siempre tenemos otras personas en pista que nos ayudan a despegar. Pero como hay viento, es bastante fácil, porque prácticamente en el mismo momento que van a salir, el pasajero se puede acomodar en la silla, pasar los brazos hacia atrás y sentarse. Una vez en vuelo, lo único que tienen que hacer es disfrutar del paisaje, el cañón del Chicamocha al fondo, la Mesa de los Santos, los cultivos de tabaco. Esta región es muy tabacalera. Como llevan las manos libres, pueden tomar fotos, pueden tomar videos, pueden hablar sin ningún problema, hasta llamar por celular. Es un vuelo bastante tranquilo. Si ya lo que quieren hacer es un vuelo un poco más extremo y las condiciones del día lo permiten, le dicen al piloto que quieren algo más fuerte para que él se encargue de hacerle alguna maniobra de descenso rápido y sienta un poco más de adrenalina. Si no quiere eso, también puede decirle al piloto que le haga un vuelo totalmente suave, donde no va a sentir ninguna clase de pánico, va a estar totalmente tranquilo y va a volver
fácilmente al mismo sitio. El aterrizaje. El aterrizaje en este sitio es bastante simple. Como hay buen viento, normalmente se aterriza muy, muy suave. Es casi como dar un paso nomás. Igual están los dos asistentes en pista que ayudan al piloto a derribar el parapente y que quede totalmente tranquilo el parapente en tierra para que no haya peligro de pronto de que los vaya a arrastrar con el viento. Pero es muy, muy fácil aterrizar en este sitio. Como es un sitio de afluencia de muchas personas y muchos pilotos, parapentes entrando y saliendo al mismo tiempo, la recomendación principal mientras que están en este sitio es que estén fuera de la pista. Una persona encargada de la planilla los va a ir llamando según el caso en el momento que les corresponda. Otra recomendación para este sitio es que lo mejor es que traigan abrigo, porque empieza a hacer frío al final de la tarde y bueno, hace mucho viento todo el tiempo. Pantalón largo, bloqueador solar, zapato cerrado y haber comido poco antes del vuelo es lo mejor, una comida ligera. Es lo mejor para poder disfrutar plenamente del vuelo. Restricciones. Empecemos por la restricción del peso. Como lo dije anteriormente, es un vuelo que depende del clima, de la velocidad del viento, a cómo nos encontremos en el momento en que lleguemos al sitio. A veces las personas de poco peso no se pueden volar porque el viento es muy fuerte. Esa sería una restricción, pero depende del día. Al igual que las personas de mucho peso, si el día es un día con viento suave, a veces hay que hacer una restricción de peso en la parte alta, o sea, personas de mucho peso no se podría hacer. Esa es por la parte del peso. Las otras restricciones que hay son las que hay si fueran en cualquier otro sitio de vuelo. Mujeres en estado de embarazo no se permite, no se permiten personas con problemas cardíacos o problemas de columna vertebral y personas que tengan vértigo a las alturas. Espero este vuelo vaya a ser de su agrado y lo disfruten bastante. Este sería el primer paso en cuestión de vuelo tándem. Los invitamos a que realicen también el vuelo en el Cañón del Chicamocha, que es mágico, y que sigan practicando este deporte. Toda esta actividad del vuelo tándem lo que les sirve es para saber hasta dónde quieren llegar en el vuelo. Si quieren aprender, con nosotros también pueden hacerlo. Cursos de 10 días. Bien, los elementos que vamos a usar para el vuelo básicamente es un ala de parapente, una silla o arnés de piloto con su respectivo paracaídas de reserva. Acá es donde está el contenedor del paracaídas y esta es la manija para expulsar el paracaídas de reserva. El ala va unida al piloto por medio de este triángulo que es llamado separador. Acá voy a estar yo, que es el piloto, y acá va a estar Lina, que es mi pasajero. Bien. Es importante que las personas que esperen en tierra no vayan a pasar por arriba de las líneas del parapente, ahí está nuestra vida, así que lo mejor es cuidarlo de la mejor manera. Estos son prácticamente los elementos que vamos a usar para el vuelo aquí en el voladero Las Nubes. Bien, entonces ahora sí, voy a alistar a Lina. Te volteas hacia mí, por favor. Eso. Esto que estoy realizando acá siempre, cuando lo vayan a hacer en cualquier otro sitio de vuelo, parapente siempre lo debe hacer el piloto. Normalmente hay asistentes en pista que lo pueden hacer, pero el piloto siempre lo debe revisar antes de hacer el vuelo. No lo vayan a hacer ustedes como pasajeros, porque es un porcentaje de accidentalidad muy alto cuando alguien quiere hacerlo por su propia cuenta. Lo mejor es que lo haga alguien que sepa. Bien, Lina, entonces vienes hacia acá, frente mío, mirando hacia adelante. Y acá es donde está ajustada mi pasajera. Normalmente siempre tenemos dos asistentes en pista que nos colaboran con el despegue. Muchachos, vienen por acá, por favor. Bien, Lina, entonces lo que vamos a hacer, vamos a estar de pie. Me vas a ayudar a hacer fuerza hacia adelante cuando yo te diga. No vayas a saltar ni te vayas a sentar a menos de que yo te diga.
Una vez yo coloque el parapente sobre nuestra cabeza, lo que pasa es que esto sube hasta acá, tú pasas los brazos uno acá, el otro por este lado, echas el cuerpo hacia atrás y metes la cola para sentarte, ¿sí? Luego ya salimos a volar y arriba vas a llevar tus manos totalmente libres y puedes hacer lo que quieras. Okay. ¿Bien? Con mucho gusto. I feel you too.